Thank you Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de proyectos. Os pedimos un poco de silencio, gracias. Iniciamos una mesa de proyectos titulada Repensar, Abrir, Complejizar la Mirada desde la Institución. Yo sé que ha sido eh, vernos en el escenario, habéis pensado, pero estas personas, este ejemplo de perfección que representamos, eh, ¿a qué se debe? No queríamos eh, generar una situación incómoda porque comprendemos que, que, bueno, que, que puede generar una, una, una tensión. ¿no? Eh, por lo tanto, hemos decidido hacer un striptease personal cada una de nosotras para que, para que comprendáis que somos humanas como, como todas las que estamos en la sala. De manera que puedo deciros que Ana, por ejemplo, es alérgica al pimiento. Eh, yo lo descubrí anoche, no daba crédito, no me lo podía creer. De la misma forma, eh, Nerea, a continuación, pues ha sido vegetariana. En Castellón es imposible serlo, por lo que nos comentaba, de manera que tuvo que abandonarlo. Pero sin embargo, no soporta el chorizo, a pesar de que anoche un camarero insistió tanto que terminó comiéndose uno. Fue una cosa tremenda. Y, y Yolanda, pues aunque no lo parezca, es intolerante a la lactosa y a la fructosa. Yo no daba crédito. Eh, y yo llevo 34 años siendo vegetariano. No sé cómo he llegado hasta aquí, tanto tiempo aguantando una posición tan compleja eh, y, y, en fin, unos tiempos en los que ser vegetariano era prácticamente imposible. Pero lo cierto es que eh, eso pone de manifiesto que a veces las personas somos capaces de hacer cosas diferentes, eh, aunque el contexto no ayude a ello. De hecho, mi experiencia en estos últimos años acerca de, de lo que significa poder repensar, abrir o complejizar la institución, ha sido que no solamente es posible, sino que no es tan difícil como nos habían dicho y como nos habían vendido, porque existe una presión constante acerca de que las cosas son como son, eh, nada puede cambiar, siempre se ha hecho así, no esta frase. No es que esto siempre se ha hecho así, bueno ya, pero igual ahora lo podemos hacer de un modo diferente y quizás tenemos la oportunidad de poder plantear las cosas de una manera distinta. En esta mesa lo que vamos a plantear es esto, a partir de las experiencias de Yolanda Catalán, con estudios en bellas artes y cerámica artística, especializada en arte para la inclusión social, forma parte de la Asociación Fractals Educación Artística desde Valencia y le interesa el uso del arte como un medio para compartir y comunicarse con personas con miradas diversas, buscando cómo incorporar la cerámica, lo rural y los procesos de creación contemporánea en proyectos con impacto, con impacto social. Su proyecto, que lo podéis ver fuera, igual que el de Nerea, se titula ¿Cuál es el MUD? y eh, fue seleccionado la convocatoria Sercles del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que tuve el honor de dirigir durante siete años y medio, y que, y que fue, en cierto modo, un ejemplo de cómo poder proponer otro modo de prácticas y cómo hacer que la institución funcionara de otra manera, generando igualdad de oportunidades, transparencia en la gestión y democratización en el acceso. De la misma forma, Nerea Bella García es doctoranda en estudios feministas y de género, contratada como personal investigador en formación FPU en la Universidad Jaume I de Castelló, realiza su tesis doctoral sobre la estética de las maternidades en el arte contemporáneo y además es coordinadora territorial de MAP, Mujeres en las Artes Visuales en la Comunidad Valenciana. Su proyecto, que como os decía, podéis verlo fuera, es, se titula Mater y fue seleccionada la convocatoria Reset, también del Consorcio de Museos. Os prometo que no he sido yo quien ha elegido a las ponentes, porque esto ya parece una especie de tráfico de influencias. Pero, pero lo cierto es que de, de esa experiencia en el Consorcio de Museos salieron proyectos muy interesantes y, sobre todo, se abrieron oportunidades a muchas personas que yo personalmente como director no conocía y que justamente a, a través de convocatorias públicas con jurados independientes conseguimos que hubiera una participación diversa, plural y que muchas personas que estaban fuera del circuito de lo institucional pudieran tener acceso, participar y hacer una aportación directa a esos re relatos que se estaban generando desde la institución. Por su parte, Ana López Cuadrado es subdirectora general de los archivos estatales. Y es licenciada en Historia con diploma de Estudios Avanzados en la especialidad de Ciencias y Técnicas Historiográficas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid y experto universitario en Humanidades Digitales por la UNED. Aunque insisto que lo más importante es que es alérgica al pimiento. Si os parece, eh, bueno, vamos a plantear un formato muy flexible, muy abierto, eh, en el que. Os propongo, pero desde la libertad absoluta para que podáis plantear las intervenciones, pues un poco para no situarnos solamente en la posición de la queja, que al final es poco, poco edificante pues quizás podemos ver qué, ¿en, qué, en qué situaciones, eh, aparte de, vuestro, de vuestra experiencia personal, que es con lo que introduciremos este debate, eh, ¿en, qué, en qué contextos, ¿no? de alguna forma, la institución eh, creéis que podría mejorar, cambiar o, o proponer otros modelos que fueran más útiles. Y si queréis, pues empezamos por, por, por Yolanda. Ah, vale. <sribilio> Eh, primero propuestas, vale. Eh, bueno, de mi perspectiva como soy una entidad muy pequeña, eh, la verdad que en Valencia hemos tenido muy poca oportunidad de conjugarnos con la institución cultural, porque sí que estamos muy mezcladas con eh, lo social, igualdad tal. Y entonces, pues es como que la institución cultural para nosotras, si no hubiera sido por esa época fantástica del consorcio de museos, el resto de instituciones culturales eh, han sido inexistentes. Entonces, para nosotras es súper importante eh, hacer un diálogo con ellas y empezar a trabajar juntas y. Y esta mezcla de instituciones, como en mi proyecto lo veréis que eran eh, juventud, eh, cultura, eh, nosotras metimos el campo social también, porque yo soy de la mediación artística, ¿no? entonces veo que la institución tiene que aprender a, a entremezclarse y, y a hablar con los que estamos haciendo cosas en el día a día cosas pequeñas, cosas grandes eh, y equiparar todos los proyectos porque el que está recopilando historias de señoras en su barrio es igual de importante que, que la persona que está haciendo escritos eh, para una editorial súper importante. Entonces, yo creo que la institución tiene el papel de reconocer y acercarse a, a todas estas prácticas que a veces... En Valencia veo que pasan súper desapercibidas y que no tienen ni espacios donde exponer, ni espacios donde estar. Y, y no sé, creo que es una de las aportaciones que tiene. Pues, ¿Continúo yo? Vale, bueno, yo, eh, claro, esta fue mi primera aproximación, el proyecto Mater, a la gestión cultural como tal. Entonces, lo que yo encontré en las instituciones y forma parte de. La crítica que puedo hacer y de mi experiencia es lo complejo que resulta para una persona que realmente acaba de iniciar su carrera profesional entender cómo funciona todo, entender eh, los procesos burocráticos que creo que desde las instituciones se podrían quizás, no sé, y, y no, no estoy diciendo nada que no se haya dicho ya en mesas anteriores, pero o bien agilizar o hacer... Más intuitivos para que una se sienta un poco menos perdida. También en, por ejemplo, lo económico, ¿no? Hacerte autónomo y además desde el panorama artístico y cultural, que hay muchas cosas que ni siquiera encajan con lo que tú estás haciendo. ¿Qué IA escojo? O incluso al principio, confieso, ¿qué es el IRPF? ¿Me tengo que retener? ¿No me tengo que retener? ¿Qué hago? ¿Esto está exento de IVA? ¿Esto no está exento de IVA? puede resultar abrumador. entonces quizás las instituciones lo que deben hacer es hacer pues es un proceso de seguimiento cercano que te haga sentirte un poco menos perdido en todo ese proceso y que sobre todo te haga estar tranquila y poder dedicarte a lo que te estás dedicando no a la gestión cultural no a que te quite el sueño por las noches a ver si sin querer estoy defraudando hacienda. Entonces... Si sí, es que se te ve el espíritu de delincuente que no lo puedes ocultar. Sí, sí, sí. Es una cosa... Vale, pues sigo yo. Eh, eh, bueno, como, como, como decían, soy Ana López, eh, trabajo en archivos estatales y, y yo creo que los archivos somos como un poco los menos conocidos ¿no? en este ámbito. Eh, nos hemos movido muy poco... Eh, por estos foros, eh, porque hemos vivido durante muchos años para adentro. Creo que teníamos estábamos tan abrumados con el propio patrimonio nuestro que es eh, eh, desbordante ¿no? el propio patrimonio que tenemos que custodiar, conservar y difundir, eh, que, que en cierto modo nos hemos olvidado de salir. De, de vivir un poco más para afuera y demostrar o demostrar lo que somos. Yo siempre cuento una anécdota y es que me acuerdo un día que estando trabajando en el Archivo Histórico Nacional, eh, habíamos quedado con una persona, llegó tarde y esa persona muy agobiada luego nos decía, es que el taxista cuando me ha recogido en... en, en en atocha me ha llevado le he dicho que quería ir al archivo histórico nacional y me ha llevado a la biblioteca nacional no al archivo histórico nacional no bueno pues ese hecho tan anecdótico pero que refleja realmente lo desconocidos que somos los archivos en general para la ciudadanía cuando realmente los archivos conservan los derechos de todos vosotros nosotros lo único que hacemos es custodiar esa documentación pero realmente la documentación es vuestra porque está generada por vosotros. Imaginaros un expediente académico, por ejemplo, de la universidad. Ese expediente no es de la universidad realmente. Es vuestra expediente, es vuestro eh, vuestra historia y vuestros derechos. Eh, y lo único que hacemos es conservar esos derechos y daros acceso. Pero dentro de ese repensar en el que estamos teniendo. Eh, el lema que tenemos el Cuerpo de Archiveros, o la Cuerpa, como nos llaman, porque siempre hemos sido muchísimas más mujeres que hombres, eh, eh, es sic, eh, «Sic vos non bovis», es decir, así vosotros, no para vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la documentación es vuestra, eh, no es nuestra. Y desde esa perspectiva de un cuerpo que tiene muchísimos años y que ese es su lema, y que realmente nos define como tal sí que es verdad que nos sentimos que hemos vivido mucho tiempo tan abrumado por lo que teníamos y tan eh, pensando en atender al ciudadano que nos venía a nuestras salas de investigadores que hemos hecho ese cambio que es el que queremos plasmar ahora en nuestros proyectos y es acompañar es decir sí tenemos mucho patrimonio que tenemos que conservar pero también hay muchos colectivos que necesitan documentar su memoria. Algunos la tienen documentada y no saben cómo, cómo, cómo salvaguardarla, ¿no? cómo hacer que todo eso perdure a lo largo de los años, eh, y otros ni siquiera tienen documentada esa memoria. Entonces queremos acompañar, estar ahí eh, eh, con todos los problemas, con todos eh, sí, ¿no? eh, los hándicaps ¿no? que vayan surgiendo en cada momento, pero están acompañando en ese proceso de construcción de identidades que creemos tan necesarios. Eh, al fin y al cabo, un colectivo, una sociedad, un país, eh, lo que queráis ponerle ¿no? en este sujeto, eh, sin memoria es como una persona con Alzheimer. Eh, una persona que tiene Alzheimer pierde su memoria y pierde su identidad. Y un país, un colectivo, una sociedad, una persona que pierde su memoria documentada, eh, pierde su identidad. Eh, Creemos que eso es en lo que tenemos que trabajar, en estar ahí y en acompañar. Nosotros seguiremos custodiando toda esa documentación, por supuesto, difundiéndola, dándole acceso, claro que sí, es una, un pilar fundamental nuestro, pero todo el mundo tiene derecho a tener esa memoria documentada, a tener esa identidad. y a, a, dar, eh, a darse a conocer ¿no? y a sentirse como que esos colectivos tienen esa identidad y sobre todo que esas memorias se documenten. Esas historias orales nos está eh, perdiendo mucha gente, ¿no? eh, Ya se nos están haciendo muy mayores muchas personas que tienen mucho que compartir y mucho que tenemos que documentar. Eh, no queremos tener Alzheimer dentro de muchos años, no. No queremos que nuestra sociedad dentro de muchos años no quede nada reflejado sobre eso. Eh, entonces, sobre todo eso, sobre todo ese repensar es en lo que estamos trabajando. Muy interesante. Eh, si os parece dedicamos los siguientes minutos a abordar cada uno de vuestros proyectos. Empezamos también por Yolanda. Vale. vale. Eh, espero al power, pero bueno. Eh, yo soy Yolanda y soy de. Sí, si podemos proyectar. Sí, lo. Vale. Eh, soy de Fractals eh, Educación Artística. Somos una entidad eh, muy pequeñita, he puesto las fotos de mis compis porque al final hacemos las tres la gran tarea. Llevamos desde 2017 en Valencia y lo que hacemos es utilizar estrategias artísticas pues, para hacer proyectos eh, sociales. Eh, eh, lo hacemos a través tanto de proyectos de larga duración, talleres, eh, mediaciones artísticas, desarrollamos herramientas para otros profesionales, juegos, y, pero el objetivo final es pues, aportar nuestro granito de arena pues, a nuestro entorno eh, local. Eh, estamos metidas mucho en temas de feminismo, interculturalidad, eh, desarrollo comunitario. Pero bueno, eh, y ahora pues estamos en una red Euromed, Euromediterránea, uy, Euromediterránea, investigando un poco cómo trabajar todas juntas. Pero bueno, aquí hemos venido a presentar el, el proyecto que hicimos con el Consorcio de Museos. Eh, es muy curioso porque eh, pues esto de que ha hablado de que las instituciones hablen y entonces estaba financiado tanto por el IBAG como con el consorcio entonces era un proyecto específico para, para juventud para que vinieran al museo y sintieran el museo un poco suyo y nada eh, empezaran a a ver qué es esto del arte contemporáneo que sintieran eh, que el museo era un espacio que les pertenecía y, y un espacio de reflexión y de pensamiento crítico. Esto lo abordamos eh, pues eh, creando un espacio muy, muy flexible. Había días que eran los lunes, otros los martes, a las 10 de la noche, a las 7, según los exámenes, porque trabajar con adolescentes de 14, a 18 años es muy eh, no es fijo, es muy volátil, entonces... Y nada, el espacio se convirtió en suyo y lo que hicimos es hacer talleres eh, teóricos, tanto para mostrar referentes con discursos no hegemónicos, para ver otras miradas y entender sus interseccionalidades. Eh, luego pues, vinieron artistas locales para que vieran caminos que podían tomar. Eh, visitamos espacios institucionales y espacios culturales más comunitarios, autogestionados, y hubo un espacio también de producción artística. Este es el grupo, eh, tenían eso entre 14 y 18, nos pilló el COVID en medio del proyecto, así que en vez de un año duró año y medio. Y nada, eh, se convocó a través de eh, institutos, ONGs que trabajan el tema de la interculturalidad y migraciones, discapacidad, y entonces el grupo, la verdad que casi todo vino de instituto del artístico, pero sí que vinieron algunas voces que, de adolescentes pues que ni hablaban castellano, eh, tal. y bueno, que se generó un grupo muy bonito, la verdad. El proyecto tuvo cinco fases, pero solo llegamos a la tres por esto de la adaptabilidad al grupo. Empezamos conociéndonos a través del collage. Y una Expo que había en ese momento en el CCC continuamos a través de sus luchas eh, pues qué les importa no ¿Qué, por qué quieren luchar de, que, eh, y lo hicimos a través de un artista de allí de Valencia que es Ana Asunción que trabaja la tipografía y e hicimos cartelería eh, uy, combativa y nada se quedaron fuimos saliendo a, a hablar sobre memoria histórica y les encantó y decidimos parar aquí el proyecto, desmontarlo y volverlo a montar, porque querían hablar sobre las historias de sus abuelas. Y así nació Arrels, ya no es Cuál es el Mood, ahora ya era Arrels. Eh, y cambié todas las sesiones para acompañarles en qué es montar una exposición, cómo producir su propia obra. Eh, cómo realizar la campaña de comunicación con ellos y ellas, los montajes expositivos. Entonces traía gente que les hablara sobre eso. Fuimos a espacios a mirar montajes y nada, fue todo un éxito. Estuvimos medio año montándola. El Centro del Carmen nos cedió una sala para montarla y he puesto esta foto porque eh, yo no hubiera conseguido traer a 90 personas a una exposición. Eh, pero ellos solos eh, trajeron a, a sus abuelas que no habían entrado nunca en el museo, a amigos, amigas eh, y la verdad que hicieron ahí un catering con galletas de abuela, tés, eh, todo inspirado, eh, estuvieron cocinando con sus abuelas por la mañana, así que fue precioso y nada. Eh, como ellos ahí fuera tenéis QRs que ellos os cuentan un poquito más de su experiencia. Pero al final eh, nos sirvió para hablar de un montón de temas de migración, porque había gente que tenía la abuela argentina y entonces doble identidad, ¿no? Su parte latina, su parte española. Eh, luego estaba Gisam que no hablaba español. Y echaba mucho de menos el ritual del pan que hacían en Marruecos y nos hizo ahí una escultura, nos escribió toda la obra en árabe. Hablamos de los privilegios sobre recibir educación en la época de sus abuelas o el tener que esconderse para formarse. ¿no? Y entonces revisaron sus historias a través de las historias de, de sus abuelas y fue muy bonito compartir luego el retorno de su obra con sus abuelas allí en el, en el centro. Nada, fue eh, voluntariado, medio proyecto y como una cosa de la institución es que empieza proyectos pero no los continúa muchas veces, pero nosotras vimos un grupo con mucho potencial y nos los llevamos a nuestro espacio y llevamos tres años eh, pidiendo proyectos europeos, han venido de intercambio con nosotras, les estamos formando, presentan proyectos por su cuenta. Les estamos asesorando en eso y nada, se han quedado unos de los 15, 7 estudian bellas artes y continúan con nosotras y los otros pues me voy a veces a tomar birras con ellos porque no se dedican a esto pero están encantados de, de venirse a pasar una tarde en nuestro espacio cultural. Así que nada, eh, muchas gracias. <laughs> Pues, Yolanda, si nos introduce, perdón, Nerea, si nos introduces Mater. Perfecto. Si podemos ver el vídeo también. Gracias. Bueno, pues os cuento un poquito lo que fue Mater. Como ya ha adelantado José Luis, también estaba eh, inscrito en una convocatoria de, del consorcio, que en mi caso era Reset, que lo que buscaba era ofrecer nuevas relecturas en clave feminista y de género a la colección de algunos museos. Yo vi la convocatoria y vi que era para el Museo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. Era un museo que yo ya lo conocía, que eh, estaba eh, totalmente enamorada del museo y un museo que tiene una historia muy social. Un museo que funda el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni en un pueblo cuyo casco histórico había sido totalmente abandonado. Invita a diferentes artistas a que si quieren exponer en el museo y quieren tener su obra en el museo, compren y rehabiliten una casa del casco histórico. Bueno, eso es muy breve la historia eh, de la fundación del MACBAC. Es decir, es un museo que nace como museo popular, un museo social. ¿Qué queríamos hacer nosotras? Devolver ese carácter social al museo, pero enfocándolo a quién concretamente. Pues nuestro público objetivo eran las madres. Y, ¿Por qué las madres? Porque bueno, yo visitando el museo y paseando por sus alas me di cuenta de que había muchas obras de maternidad y que la mayoría de ellas estaban realizadas por artistas hombres. Y bueno, yo empecé a reflexionar, a ver qué, qué podíamos ver en esas maternidades del MACBAC y a pensar también sobre el orden simbólico de las madres en la cultura, haciéndose pues, preguntas casi metafísicas como de dónde proviene la desigualdad de género eh, preguntas que te llevan a otras preguntas y que en mi caso no sé si eh, compartiréis muchas veces me llevaban a el tema de la maternidad ¿no? la maternidad como la excusa perfecta para mantener a la mujer en lo privado la mujer es todo, es todo naturaleza es todo biología la mujer es madre mientras que el hombre es lo social es lo político es la cultura entonces nosotras quisimos romper eso invitando a las mujeres a las madres aunque no todas las mujeres que vinieron eran madres y también vino algún hombre eh, a eso no a vivir el museo y a participar y que sea un espacio público como el museo el lugar de encuentro el lugar donde las madres puedan hablar de lo que ellas quieran y crear esa tribuno ese espacio comunitario que en nuestra sociedad turbocapitalista individualista a veces nos falta no y especialmente les falta a las madres que se encuentran solas cuestionadas juzgadas y con mucha culpa en muchos de los procesos de maternidad no cómo hicimos esto pues lo hicimos a través de cuatro actividades presentación reflexión interacción exposición la primera de ellas presentación qué queríamos hacer con ella a mí una cosa que me daba mucho miedo era hacer un proyecto de participación ciudadana y que la ciudadanía no participase. Claro, ¿cómo hago yo que la, que, que la gente se interese por mi proyecto? ¿Cómo hago que la gente suba a Vilafamés, un pueblo eh, del interior de la provincia de Castellón? Pues bueno, yo estuve eh, viendo qué había en Vilafamés y qué oferta cultural de Vilafamés atraía gente. Y encontré a un colectivo, Masapera la Carabasa, que hacían... Ferias de artesanía, unas ferias de artesanía que hacían a veces una o dos veces al año y que triunfaban, que traían mucha gente. Entonces dije, bueno, pues estas chicas tenemos que hacer una feria con ellas. Hicimos una feria en la calle a la que se accede al museo y así que venga la gente que entra al museo y que conozca el proyecto. También invité a Isabel Barrera Simó, que es eh, la matrona que había estado acompañando a muchas de las madres de, del pueblo de Vilafamés, y hicimos un chester en el que hablábamos y confrontábamos la perspectiva de la maternidad desde la salud y desde la cultura. presentamos el proyecto también por redes y ahí pasamos a la siguiente actividad reflexión. en reflexión que hicimos hicimos una especie de visita guiada por el museo en el que pasábamos a través de, de sus salas y íbamos viendo las maternidades pero sobre todo yo no iba haciendo un discurso sobre las maternidades que encontrábamos, sino que lo que les pedía era que ellas reflexionasen sobre qué veían en esas maternidades, cómo veían esa maternidad. Y claro, cada una, desde lo que le interpelaba, desde su propia experiencia, en la misma obra veía cosas muy diversas, que eso también es la flexibilidad y lo que te permite el arte contemporáneo, que quizás un arte más clásico, más figurativo, pues... No da pie a tantas lecturas y, sobre todo, a tan diversas, porque donde algunas veían placidez, tranquilidad y una maternidad soñada, otras veían una soledad impuesta eh, e incluso una escena siniestra. De ahí pasamos a la siguiente actividad, eh, muy basada en el arte reparación, que era interacción, donde les ofrecí diferentes materiales para que interactuasen y también en un espacio distendido donde poder seguir hablando. Creasen su propia obra de maternidad, muchas de ellas, la mayoría, escogieron el collage. Eh, y estuvimos ahí, pues eso, hablando y generando. Y ya por último, hicimos la última actividad de exposición, que ahí fuera podéis ver también el catálogo, que he traído un ejemplar, pero también tenéis el código QR y lo podéis escanear. ¿Y cómo planteamos esa exposición? Pues. Las cartelas que acompañaban a las diferentes obras, en lugar de ser un discurso curatorial que yo hubiese elaborado u otros teóricos de arte, acompañamos las obras de maternidad del museo con cartelas de las interpretaciones que, a través de las diferentes actividades, habían generado las madres, haciendo que sean las madres las que crean los discursos de maternidad, que parece obvio, pero no lo ha sido tanto en la historia del arte. Y bueno, eso sería un poco todo. Muchas gracias. Os dejo mi correo y espero que os haya interesado. Gracias. Bueno, Ana, ¿qué nos cuentas? Después de todas ellas y sus proyectos maravillosos, me quedo embelesada escuchándolas y digo cuánto tenemos que hacer desde la institución, ¿no? desde el punto en el que estoy yo, para incluir. A todos vosotros, eh, a todas ellas en, en nuestros proyectos, porque creceríamos todos muchísimo más, la verdad sea dicha. Pero bueno. Eh... Os cuento ¿no? eh, cosillas que estamos haciendo también nosotros con ayuda en ciertos momentos de, eh, pues de diferentes colectivos, asociaciones, eh, personas eh, que nos están echando una mano a reactivar todo eso y por otro lado de nuestra propia ayuda. Evidentemente cultura eh, no hemos venido a llorar pero nuestros presupuestos siempre son muy pequeños y ya si nos ponemos en el ámbito de archivos ¿no? eh, vamos bajando escala y los archivos estamos ahí como en el... En el final de los finales en cuestión de presupuestos. Pero aún así eh, tenemos algo que creo que es muy bonito eh, y no es justo, por otro lado, que es la vocación. Es decir, las personas que nos dedicamos a esto somos súper vocacionales. Es verdad que, que no se vive de la vocación. Que hay que, que hay que comer y que necesitamos tener todos esos presupuestos para vivir, pero sí es verdad que también de esta vocación salen unas ideas maravillosas que luego se convierten en proyectos bonitos. Eh, ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, ahora mismo en ese repensar del que os estaba hablando, estamos intentando generar, por ejemplo, un proyecto que lo hemos llamado el documento en su contexto, aunque estamos un poco viendo nombres, eh, porque lo queremos vincular mucho a la raíz, eh, ya que se trata de acercar el patrimonio documental que tenemos nosotros custodiado porque a lo largo de los años ese patrimonio ha terminado custodiado en uno de nuestros nueve archivos estatales, bueno, acercarlo a los lugares donde fue creado, porque realmente esa documentación donde se creó normalmente es en núcleos no urbanos, zonas pequeñas, en las que... Cuando acercamos ese patrimonio y lo relacionamos con, con, con la gente de esa población, ¿no? con los paisanos, como dicen en Asturias, con esa gente eh, que está ahí, ellos sienten que esa, ese patrimonio es suyo. Y hemos tenido incluso experiencias de gente llorando cuando ve ciertos documentos ¿no? o que se emociona al ver las cosas que sí que se generaron o que, que, que crearon o que aparecieron en sus propios municipios. Eh, pero no solo eso, es decir, lo que no queremos es llegar, lo exponemos tres días, nos vamos, la gente se dedica a mirar, ya está. No. Eh... ¿Dónde está el punto de inflexión? En que este proyecto lo estamos intentando involucrar con todos los agentes que están dinamizando en esos pueblos y queremos y hablamos con ellos para ver cómo lo hacemos, o sea, cómo podemos llevar algo que sea representativo, pero que a la vez os ayude a seguir creciendo, ¿no? a, a seguir haciendo y a, y a de realmente meterlo en el contexto en el que estáis vosotros metidos y que ayude a todo eso y que se convierta en un feedback o en una colaboración real. Eh, con, con todos los colectivos o con todos los agentes que están moviendo en este momento. Por ejemplo, ahora mismo estamos preparando uno que tendrá lugar en febrero en Potrías, en, en cerca de, de Gandía, me parece que es, si no me equivoco, sí, es un sí. pueblecillo, eh, donde lo que queremos es llevar documentación muy relacionada con todos los regadíos, porque ellos allí además están trabajando en intentar eh, convertir todo esto en eh, patrimonio, eh, sacarlo a la luz. Eh, además está todo muy relacionado Relacionado, pues con una fiesta o un festival que hacen que se llama de San Blay, ¿verdad? Es así, el porrat, es el porrat, exactamente. Entonces, pues intentar llevarlo es decir, es intentar que nuestra documentación viaje para ser conocida, pero metiéndola dentro de esa eh, red, ¿no? De la que hablábamos, de todos esos colectivos y darle un sentido real a lo que estamos haciendo. Eh, no sé, luego lo que decíamos, ¿no? ¿no? que se convierta en un objeto de museo que llegues lo ves y nos vayamos. Tenemos que buscar un algo más. Otro proyecto en el que estamos trabajando, bueno, pues ligado al Archivo Histórico de Movimientos Sociales, que no sé si habéis oído, que acaba de nacer. Eh, también le hemos dado una vuelta a todo esto sí se van a costudiar pues documentación de los diferentes colectivos entidades instituciones eh, asociaciones que han trabajado en derechos pero lo que estamos eh, perdón en, en, que han trabajado en asociacionismo eh, pero pero cuál es la remirada no cuál es el punto en el que estamos volviendo todo esto y es que nos acercamos a cada uno de los colectivos, o ellos acercan a nosotros, y estudiamos con cada uno de ellos lo que necesitan. Es decir, ¿tú qué necesitas en este momento? ¿Necesitas un espacio? Porque te come la documentación y estás pagando un montón de dinero por mantenerlo y lo estamos perdiendo, o realmente necesitas ayuda para mantenerlo, pero desde tu punto de vista no desde, desde tu colectivo, desde tú, eh, eh, no desde nosotros, o, o realmente como tenemos algún proyecto que es vamos a generar esa memoria documentada. estamos ahora que empezaremos a trabajar este año con lo que será el archivo afro, eh, es decir, intentar eh, documentar la memoria de todo el colectivo afrodescendiente que tenemos en españa. ¿Y cómo? Pues a través de estos colectivos, pues en concreto ahora con el Espacio Afro, que están trabajando en todas estas cosillas y nos están ayudando, ya que nosotros no podemos llegar a todo, es inviable, eh, no somos expertos en todas las cosas, tenemos... Eh, somos muy poquitos al final eh, y necesitamos ese apoyo vuestro. Eh, más proyectos, editatonas. Eh, también a través de unos cursos que estuvimos dando de participación ciudadana, en el que estamos intentando aprender, describimos a, descubrimos a una, a una persona eh, que estaba trabajando, la coordinadora de Wikisfera, que estaba trabajando en hacer editatonas. Y dijimos: Joder, con la cantidad de información que nosotros, de nuestros propios documentos, eh, vamos consiguiendo sobre mujeres. Eh, vamos a sacarlo a otro espacio, ya que no solamente en nuestras propias eh, webs eh, no conseguimos llegar a todo el ámbito que queremos dar, bueno, pues vamos a intentar subirlo a un mundo de la wiki, donde encima es un mundo muy, muy masculino, eh, donde hay muy poca presencia eh, tanto de mujeres editoras como de eh, posts ¿no? o, o de contenido de mujeres, eh, y ya que nosotros tenemos ese contenido, eh, porque tenemos esa documentación y tenemos o rescatamos a todas esas mujeres invisibilizadas que, como decimos, eh, no existen porque eh, no se conocen y no se conocen porque son invisibles. Es decir, tú cuando descubres a una persona, cuando describiendo cualquier otra cosa y estás con muchísima documentación, de repente te encuentras con esa mujer que realmente nadie la ha conocido porque es totalmente invisible en su campo. Y, y tampoco la puedes buscar porque no sabes que existe. Es, es, es muy paradójico y es muy abstracto, pero realmente es así. Se descubren, todas estas mujeres eh, se descubren de manera casual la mayor parte de las veces, porque no son conocidas. Una cosa es que gente que se la ha invisibilizado, que ahora la estamos sacando a la luz, pero es que hay muchas otras personas que realmente no han sido conocidas y que las estamos descubriendo por la documentación. Entonces, todo eso, volcarlo a redes o a sistemas o darlo a conocer de otra forma para que realmente llegue al ciudadano, llegue a las escuelas, llegue a cualquier otro sitio. Memoria compartida. Eh, trabajamos muchísimo en intentar eh, que esté donde esté custodiada esa documentación. Lo más importante es que la documentación se conserve y nuestros nietos, bisnietos y nuestros futuros eh, puedan consultar esa documentación. Pero no me voy a preocupar de dónde está. Lo que me quiero preocupar es por qué esa documentación sea compartida y pueda ser usada por quien sea. Pues a través de proyectos de digitalización, a través de foros, de difusión, o sea, repensar formas de llegar a todas las personas, pero para que realmente sea una realidad y una memoria compartida. Tenemos ahora muchísimas formas eh, de, de, de llegar eh, a través de digitalización, a través de plataformas, es decir, eh, nos movemos en un mundo en el que hay mucho eh, y tenemos que ver cómo utilizamos ese mucho cómo utilizamos todo lo que hay a nuestro alrededor para difundir y que no sea «Oye, yo tengo este documento guardado tipo Gollum, ¿no? Yo mi tesoro, yo tengo mi documento guardado en mi cajón». No, claro que hay que custodiarlo y claro, claro que nuestra labor fundamental es eh, que esa documentación del siglo VIII o del siglo IX, eh, que se ha conservado desde ese momento... Eh, mis nietos la sigan pudiendo ver, mis, mis nietos y las generaciones posteriores. Por supuesto que tenemos una responsabilidad muy grande, pero eh, también tenemos que seguir eh, manteniendo esa memoria de lo que has hablado al principio y que no seamos sociedades con Alzheimer en un futuro. Igual que se ha conservado el pergamino del siglo VIII, estamos perdiendo muchísima documentación actual por el tema de la administración electrónica, eh, por muchísimas cuestiones. Eh, posiblemente haya cosas que estamos perdiendo y que nadie se está preocupando por todo, hecho, por todo eso. ¿no? Entonces, es ver, es ver desde un punto en el que no somos el foco, es un, lo que se habla en nuestro lenguaje es una, una forma de vista poscustodial, ¿eh? es decir, que no somos el foco, el centro, sí, estamos ahí, pero que hay mucho más alrededor que tenemos que cuidar. Y bueno, yo qué sé, tenemos más proyectos que podéis ver en nuestras webs, etcétera, pero de lo que sobre todo me saco, y yo creo que continuamos con las preguntas ¿no? que, que, que queríamos hablar, de lo que sobre todo me llevo de estos días de compartir con vosotros es que, que las instituciones tenemos que repensar cómo poder llegar a que los agentes y todas las personas que estáis trabajando en todo esto, que tenéis ideas tan maravillosas como las que nos presentaban ellas ahora ahí, cómo hacer que estéis presentes en todo ello y nos ayudéis ¿no? y sea realmente el compartir el trabajar de una manera colectiva y cómo enfocarlo para que realmente podáis seguir haciendo proyectos tan interesantes como estos y muchos más que seguro que tenéis cada, cada uno de vosotros y yo me voy un poco con esos deberes eh, a, a casa de repensar esa parte de cómo hacer que todos estos proyectos salgan a la luz a partir de nuestro patrimonio, que es mucho, es muy rico y que realmente es universal por la historia de nuestro país. Tenemos un patrimonio que es completamente universal, que tenemos documentación de todo el mundo y que tenemos que seguir conservándola. Muchas gracias, Ana. Desde la relatoría visual del encuentro nos trasladan tres preguntas que os traslado a su vez. Empezaremos por Yolanda. Eh, ¿Qué logro o transformación destacaríais de los cambios en la cultura en estos últimos diez años? Vale, me lo he llevado un poco a lo personal porque hace diez años justo eh, presenté mi TFG. En Bellas Artes. Y nada, yo vengo de un barrio de estos que llaman desfavorecidos, donde no tenemos acceso a la cultura, bla, 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 bla. Yo creo que no fui a un museo hasta los 20 años conscientemente de que era un museo. Eh, y nada, y yo creo que es un logro que cuando presenté el TFG hice una mediación cultural sin saber que eso era una mediación. Y me dijeron en la carrera de que eso no era arte, de que no era una producción artística y. Vamos, me pusieron un cinco porque por, por pena, yo creo, y nada. Y durante estos diez años, eh, yo dije esto sí que es arte, esto sirve y yo voy adelante. Y creo que la cosa es estar hoy en, aquí, ¿no? Y que el trabajo ese que aposté hace diez años, que yo veía, que sí que funcionaba sobre todo en contexto juvenil y, y de que no hemos tenido acceso ni, ni el privilegio ¿no? de haber ido al cine de pequeños con nuestros padres, pues, pues yo pienso que sí que sirve. ¿no? Y yo el reto institucional es que se estén reconociendo estas prácticas y esta forma de acceder a la cultura de, de otras formas que no solo es ir al museo, no solo es... Eh, yo qué sé, leer un libro sino pues ver que lo que tienen tus padres Ors, no que te cuentan 50.000 palabras que tú, otra persona, no vas a escuchar sobre el campo es igual de importante que el Picasso que está en el museo ¿no? y yo creo que esto es como el reto mayor creo que he visto yo en estos 10 años Nerea mm. Bueno, eh, yo poco puedo hablar del panorama cultural hace diez años porque era muy joven, era muy, muy joven. Pero bueno, eh, yo creo que el, el mayor. Bueno, y primero hay una cuestión que, claro, eh, el título de la mesa, una de las eh, primeras cuestiones es abrir la institución. Yo personalmente he tenido. La gran fortuna de, por ejemplo, en el museo en el que desarrollo el proyecto, encontrar ya una institución abierta. ¿Por qué? Por la genealogía. Porque antes que, antes que yo están mis maestras. Por ejemplo, la que ha sido durante diez años la directora del museo, Rosalía Torrent, y que además fue mi maestra en el sentido más literal en, en el grado, no en la carrera. Entonces, eh, ¿Cuál ha sido el reto que han afrontado eh, las instituciones estos últimos diez años? Pues yo creo que abrir la mirada y que hay algunos que se resisten aún hoy día, pero hay otros que por los movimientos sociales y la gente que está en las instituciones y también ha formado parte activa de esos movimientos sociales, ha conseguido o está consiguiendo o conseguirá, porque yo lo creo firmemente que lo conseguiremos, abrir esa mirada. Incluir y que, pues eso, los movimientos sociales y la ciudadanía crítica han forzado la máquina para que así sea. Gracias, Ana. Yo creo que ya antes lo decía, el, el cambio que hemos dado, el cambio de foco, el, el no pensar solamente para adentro en eh, eh, me voy a preocupar por conservar lo que tengo, sino mirar hacia afuera y me voy a preocupar porque todo lo que hay toda esa memoria documentada se conserve. Creo que ese es el cambio de foco que estamos viendo en estos últimos años y que dentro del mundo de los archivos estamos por detrás. Hay países que están mucho más avanzados en Latinoamérica, los archivos comunitarios, este enfoque postcultural es mucho más claro que aquí. ¿no? Entonces, ese cambio que tenemos que hacer, que estamos empezando a hacer, yo creo que es muy importante, el cambio de mirada. ¿Y vuestro deseo para nuestro ecosistema cultural en este presente que está por venir? Eh, dineros. que no, no, pero sí estabilidad económica. Eh, porque este año lo hemos visto. Yo nací en. Eh, nacimos la entidad en momento de cambio en Valencia de nuevas políticas después del PP y todo y hemos nacido un montón de iniciativas súper chulas hemos hecho una red fantástica de arquitectas arquitectas eh, artistas tal y que en un año eh, hemos visto que todas eh, de repente volvemos a ser eh, pobres eh, estamos sobreviviendo entonces un deseo a la institución es como proteger, ¿no? que si hay eh, iniciativas que están funcionando, que han dado resultados, que tienen informes de que sus cosas valen, eh, que por gobierno, da igual el color que sea, porque que por una política u otra eh, se tenga que ir todo ese ecosistema a la mierda eh, por porque a unos no les, les gusta más hacer unas cosas u otras ¿no? y el deseo ese de, del entremezclado entre cultura, social, igualdad ¿no? y que, que hablen más entre ellos y que, porque yo ahora estoy más financiada, lo que he dicho, por educación que, que por, por cultura ¿no? y mi deseo es ese entremezclamiento y una estabilidad. Bueno, mi deseo es eh, que la cultura realmente nos interpele y que todas nosotras como ciudadanía, pero también las instituciones, se esfuercen en que esto sea así, eh, que entendamos por fin que la cultura no se hace y es algo que nosotras recibimos, sino que nosotras mismas somos la cultura y hacemos la cultura. La cultura somos todas y cada una de nosotras. Y creo que eso es algo que, que nos tiene que calar y que, como también se comentaba en la, en la mesa del primer día, dejar de un lado eh, el clasismo, también el clasismo intelectual y entender pues eso, que la cultura es de todas, la hacemos todas y que nosotras somos la cultura. Pues yo haciendo mí un poco también las palabras que decía ayer Jadmin, ¿no? de, de que la cultura tiene que ser ese vehículo de movimiento social. Yo lo termino de hacer mío del todo, y, y lo que me gustaría es eh, que los archivos, que esas memorias documentadas, que es esa parte importante, ¿no? Memoria, pero tiene que estar documentada para que perdure en un futuro, sea ese vehículo también de movimiento social. Creo que eh, el estar hoy aquí presente hablando de esto, ya para mí es una, ¿no? una pica en Flandes, ¿no? Un punto de, de partida. Eh, que, que necesitamos de todos vosotros para que esto continúe, que hay que explorar todas, un poco lo que se decía ayer, ¿no? todos los vericuetos administrativos que tenemos, que a veces son complicados, pero que siempre hay puntos por los que nos podemos colar y que podemos desarrollar todas estas políticas eh, de, 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 de transformación para que realmente los archivos y nuestra memoria documentada sea un vehículo social, de movimiento social realmente. Y cómo os imagináis haciendo un ejercicio especulativo eh, el sector cultural dentro de 10 años? Eh, pues eh, bueno, yo me imagino que eh, como que incluya más las miradas que no están en este en este mundo, ¿no? Y yo muchas veces me cuesta decirle a mi madre lo que hago. No, pues que mi madre comprendiera lo que estamos haciendo aquí y eh, sería como una utopía súper eh, chula ¿no? porque al final sería incluir a todas esas personas pues mi hermano que está en el huerto o quien sea que entiendan que sus prácticas que hacen los conocimientos que adquieren y todo son igual de válidos no que pues cualquier eh, artista entonces pues eso que eh, la cultura la disfrutaran públicos eh, pues con niveles intelectuales intereses diversos y, y variopintos bueno yo me la imagino eh, en primer lugar llena de, de mujeres y de mujeres de todas las generaciones que no tengan que hacer renuncias que no tengan que escoger si quieren ser académicas investigadoras si quieren ser madres si quieren ser profesionales que pues eso, yo me, me imagino un sector donde no se tengan que hacer tantas renuncias, donde no se tenga que sacrificar, por ejemplo, la vida personal o el tiempo de ocio o, o de simplemente no hacer nada para, para llegar, ¿no? Y para realmente progresar en, en la cultura. Pues eso, yo me imagino y deseo y. Estoy convencida de que así será, porque si no, fatal. Eh, yo deseo que sea un, una cultura sin renuncias. Wow. Bueno, pues después de esto y de lo que tanto Yolanda como Nerea decían, eh, cosas que suscribo totalmente, que, que la cultura sea eh, de todos. Eh, pero que nos conozcan, o que no, tenemos, no tengamos que explicar lo que somos, eh, que, que no tengamos que, cuando... O sea, yo, yo ya omito decir en lo que trabajo, decir que soy archivera, eh, es la, me han llamado de todo, archivadora, <laughs> o sea, soy de todo, ¿no? Eh, que, que no tenga que explicar a mis hijos lo que soy, eh, porque ellos saben, eh, o han crecido en el colegio, se lo han explicado, que la educación realmente en la cultura esté presente desde la base, no que tengamos que luchar por diferentes medios, con movimientos, tal, porque realmente vemos que si no, con lo básico que se da en el colegio, los niños lo único que, muy bien, sabrán leer, escribir, eh, contar, pero no tendrán toda esa transversalidad que yo creo que aportamos todos nosotros. Entonces, que no tengamos que hacer ese esfuerzo porque ellos en un futuro eh, sean de otra forma sino que venga completamente dado que no tengamos que explicar sino que sea sencillo porque realmente la cultura se ha metido en, en todos nosotros y es algo dialogado y que sale o que fluye nos quedan tres minutos y medio no sé si hay alguna aportación por vuestra parte que queréis compartir con todas y todos Nadie se arranca. ¿Allí hay una ¿Sí? A ver, Perdón, porque las luces es que no nos dejan ver bien. Nada, eh, nada. Buenos días. Primero, un dato importante para el debate. Desde mi punto de vista, es que a mí me encanta la carne. Entonces, eh, también es como toda la carne de que, que producen mis propias compañeras de la ganadería ecológica de nuestra, de la hortiga colectiva. Dicho esto, eh, José Luis, no haces tráfico de, de influencias, pero sí generas formas de habitar, generas intercambio de saberes, generas políticas orientadas a personas, lo haces con rigor no con rigor mortis de las instituciones, como dice nuestra gran encarna-lago, eh, igual que el equipo de cultura y ciudadanía. Este es mi ministerio desde hace diez años, no, no creo en otra institución más que en las que habitáis ciertas personas que podéis repensar, abrir, complejizar la mirada de las instituciones y, por tanto, necesitamos más Pérez-Pón, más Rosalías, más encarnas-lagos en nuestras instituciones. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, pues ha sido un placer escucharos y ha sido un placer compartir esta sesión con vosotras y vosotros. Si me lo permitís, os lanzo una última idea y es que sería estupendo que fuéramos capaces de generar un contexto de trabajo, un contexto cultural, una cultura liberada de egos, vanidades, soberbias, eh, eso que ha definido durante tanto tiempo en nuestro sector y que ha generado tanto rechazo en la sociedad, eh, que en realidad no representa a la mayoría de nosotras y de nosotros pero que hay cuatro que han conseguido polarizar esa imagen y, y actuar de un modo que no responde al, al objetivo por el que nos dedicamos a trabajar en cultura. Eh, yo podría dedicarme a otra cosa, pero es que esto me apasiona. Es que creo en la capacidad de la cultura como herramienta de transformación social. Por lo tanto, la oportunidad y el privilegio que tenemos de podernos dedicar a esto... No podemos permitir que se vaya por el desagüe con actitudes que no son adecuadas a una gente que lo que aspira es a impulsar, a generar plataforma, a, a visibilizar el talento de otras y de otros y hacer que las instituciones, en este caso que es el tema que nos ocupa, sean verdaderas plataformas de impulso y de visibilidad de toda esa gente que está intentando abrirse camino, pero no por una necesidad eh, personal, sino porque tienen algo que compartir con todas y con todos. Por lo tanto, todas y todos los que estéis o estemos en instituciones, hagamos siempre lo posible para que sean espacios horizontales, abiertos, participativos, transparentes, eh, accesibles y capaces de dar ayuda y apoyo al sector profesional, pero también de conectar con la ciudadanía. Creo que esa es la clave fundamental. Trabajar por y para la ciudadanía y hacerlo de la mano de la, de la gente que está trabajando en el sector, siendo capaces de escuchar y no situándonos en este modelo que a mí, por ejemplo, cuando he estado dirigiendo el consorcio de museos y el centro del Carme, había gente que me criticaba que hacía convocatorias públicas porque entendían que yo no estaba haciendo mi trabajo, porque yo tenía que dejar allí mi sello. Perdona, mi sello, o sea, yo no, yo no tengo ese ejercicio de, de ego, o sea, vengo con el ego de casa perfectamente satisfecho, no me hace falta alimentarlo en mi lugar de trabajo. O sea, eh, de manera que cambiar ese, ese tipo de cosas o de repente te hacen una entrevista, ¿cuál esperas que sea tu legado en la institución? Perdón, o sea, esto no es mío, esto es de todas y todos, yo vengo a trabajar a aportar algo durante un tiempo y un espacio y a intentar que esto sea útil, eh, que esos recursos públicos y que esas infraestructuras que son de todas y de todos se pongan al servicio de la mayoría. De manera que únicamente eh, lanzo ese deseo como, como algo compartido que seguro que, que somos capaces de llevar a cabo y que si habéis aguantado esta sesión aquí con las ganas de tomar un café, es porque, <laughs> es porque os va a la marcha. De manera que gracias y seguimos viéndonos en este encuentro. Gracias.